Hola, mi nombre es Aldo Esmeriglio, médico veterinario de INTA Las Breñas, dedicado específicamente al área de producción caprina. En este día estamos en los corrales del módulo de producción caprina dentro de la experimental, en donde trabajamos principalmente en lo que es la línea de investigación en producción de carne. En este caso hemos arrancado desde 2014, desde mi ingreso, un año de preparación. En principio de 2015 llegaron las primeras cabras al sector y se comenzaron los trabajos de investigación. En la actualidad se realizan trabajos sobre cruzamientos con razas Boer, que son las razas principales carniceras a nivel mundial, y hembras de biotipo local para evaluar los beneficios en materia de producción de carne en el cruzamiento de estas dos razas. A nivel local, las cabras son de tipo criollo, pero más que todo es un largo cruzamiento con razas exóticas o venidas de otro lugar para impulsar tanto la producción de carne como la producción de leche. En este caso, nuestra línea de investigación va centrada en evaluar este tipo de cruzamientos para mejorar los rendimientos carniceros del productor. Nuestra majada está compuesta principalmente por hembras de biotipo local. Generalmente buscamos animales criollos, superadores, en manos de los productores, para hacer cruzamiento con machos puros de raza Boer, provenientes de cabañas locales también de la provincia del Chaco. Hacemos los cruzamientos y evaluamos los rendimientos productivos de los cabritos resultantes. Se hacen pesajes al nacimiento y después pesajes semanales y mensuales hasta los 4 meses, que es aproximadamente entre los 2 y los 4 meses el momento de destete o de faena, dependiendo del destino que se le dé, pero es principalmente se evalúan esos datos para verificar si existe algún beneficio, o de existir, cuál es la magnitud del beneficio de hacer cruzamiento con razas puras, y tratar de combinar la aptitud carnicera de una raza pura como es la Boer y la rusticidad y la adaptación al medio que tienen las razas locales o los cruzamientos locales, que llevan muchos años adaptándose, y también hay que rescatar su valor genético. En este caso estamos haciendo un trabajo de sincronización de celos. Tratamos de hacer servicios dirigidos con monto natural, pero tratando de sincronizar tanto los servicios como los partos y las crías para tener un trabajo escalonado en lo que va del año. Tratamos de transmitir esas tecnologías a los pequeños productores, que generalmente tienen servicios continuos y por ahí generalmente no tienen la programación de los partos y por ende de su empresa familiar. Aprovechamos el momento de sujeción de los animales para hacer una desparasitación, y se pone también una dosis de polivitamínico para estimular lo que es el consumo, el aprovechamiento del consumo del alimento. Por otra parte, siempre desde la experimental y siempre en combinación con las agencias de extensión rural, trabajamos muy cerca del productor de caprino de la zona y de la región, brindándole asesoramiento y acompañamiento para estimular la adopción de las buenas prácticas de manejo en producción caprina.